estaba sucediendo el viaje, pero no creía que fuera posible. No creía que fueran a continuar. La sociedad te lleva a ver de que eso no puede ser, que no es real y que no se va a dar. Desafiando las alturas, buscando la libertad. Encender el motor. Nos quedan $1,400 y estamos en Pakistán. La idea es ir a Australia con esa plata, vamos a ver. Yo la veo complicada. ¿Cómo lo financiamos al respecto? Nada, cuando caemos sin plata, veremos. ¿Todo gordo? Si apretamos, llegamos. ¡Es la cuarta rueda! ¡La cuarta rueda! Vamos a ver qué pasa. ¿Se te está colmando la paciencia? Sí, se está colmando la paciencia. Bueno, tranquilo, ya llegamos. Decido vivir de esta manera como un acto de rebeldía. ¿Por qué todos tenemos que vivir corriendo en función de la plata, en función de los bienes materiales, en función de tener que pagar esto, esto y esto u otro? Se nos va la vida. Se nos va la vida en eso. Será una aventura. ¿Quién no querría darse la vuelta al mundo con sus hijos? No sé. ¿O quién no con su padre? Es como, una vez que he terminado, creo que es una experiencia que no tiene desperdicio. Esa es una enseñanza de vida real. Se puede. ¿Qué? Lo que cada uno entienda que vale la pena su propia vida o sus propios ideales o ilusiones, se puede.